Jest, dámy a pánové, já vás vítám u třetí epizody na hru Assassin's Creed Obléhání Paříže. Jdeme na věc. Eivore, tvůj skvělý obleček se vrátil konečně do normálu, už nemáš jiný, než jsi měl mít, jako třeba ve dvojce. Tak, ve druhé epizodě, kde jsme to samozřejmě dohráli u Karla, ale prostě tam ten obleček je svým způsobem velmi výjimečný. Tak, máme se vrátit v Ktoce, tak já jdu na věc. Matalobos, llevabas fuera mucho tiempo. Hemos tenido problemas. Engelwin está muerto, pero estos francos tienen algo enfermizo que no comprendo. Me place que te des cuenta. Es como te había dicho. ¿Ves ahora lo inútil de tratar de negociar con ellos? Sin embargo, debo hacerlo. La información que le saqué me llevó hasta su rey. Carlos y yo empezábamos a llegar a un acuerdo. ¿Te reuniste con su rey? ¿Nos convierte eso en enemigos? La única persona que toca fue capaz de traerme Merreta. ¿Sem tu de su clan? Te conté que había venido a hacer. No eres mi jarl, Siegfried. No necesito tu permiso para actuar. Vigila esa lengua, Matalobos. Este es mi clan. Y mientras tú cerrabas acuerdos, a nosotros nos atacaban. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Pronto entenderás con quién estás pactando. Te lo mostrará a Toca. Yo tengo que planear una venganza. Udaisa, de Kosnica. ¿Recuerdas de los vigías desaparecidos? Los estuve buscando mientras Siegfried y tú ibais a por Engel, pero no aparecían. Los encontramos tras el segundo ataque. ¿A qué te refieres? ¿Dónde estaban? Ven a ver. No, ok, tak jo. Takže máme se udat do Kosnice s Tokou, takže tady půjdeme. Začíná to být velice napínavé. Ta hudba hlavně. Mira. Estas heridas no fueron provocadas por espadas, ni animales. Los francos son así. Como habías dicho antes, tienen algo enfermizo. No hay honor en sus actos. Estos eran mis amigos. No es la primera vez que veo esto. A veces desaparece alguien, y cuando regresa, está así. Toca, necesito tu ayuda. Carlos me pidió que encontrase a su reina. Si lo consigo, evitaré que este mal llegue a Inglaterra. La reina estaba ayer en Évreux, acompañada de unos clérigos. La encontrarás allí. ¿Crees que solo me dedico a beber vino y yacer con los hombres y mujeres más hermosos? Mer, tengo ojos en toda Francia y ven muchas cosas. Y ahora debo ocuparme de algunas de ellas. Cuando tengas tiempo, Eivor, ven a verme. Tengo más trabajo para ti. Siegfried tiene razón, Matalobos. Insistes en negociar con los francos a pesar de tener pruebas de sobra de su cobardía. No me enfrentaré a mi tío. Lo siento. En eso no puedo ayudarte. Tienes razón, Toca. Tu lealtad ha de estar con tu clan, la mía con el mío. Por eso vine a Francia. Iré a Évreux solo. Cuando termines en Évreux, ven a nuestro campamento de avanzada, al oeste de París. Debemos preparar el asedio. Teď mi to připomíná hodně dvojku Brotherhood v té muzice. Para mantener a las huestes de Carlos lejos de Inglaterra, debo dar con su reina. Si lo vieron con unos clérigos en Évreux, allí iré. Tak,
Zaginie ona królowa. Nádhera, fakt. Takže se máme vydat do Evryk. Do Evry. Do... Udaj se do Evry. Oni už nečtou to poslední písmenko, takže... Pro mě ta francouzština bude úplně na... Úrovni level, vole! Zatímco ti, co třeba francouzštinu mají, tak jsou v klidu, ale já prostě to nezvládám. Neumím francouzsky, takže... Já jsem na tom bodu mrazu, takzvaně. Evru, ty vole, jaj, au. To zabolí každého francouzštináře, co se teď na mě dívá. Evru. My bychom to přečetli Evrux, ale já to budu se pokoušet číst francouzsky, takže Evru. To zní tak prapodivně, ty vole, Evru. Foj. Dobrý, já se tady uložím, teď jsem tu byla před chvilkou. Jedem! Kde to mám hledat? Poslouchej v Evru informací o králové Richardži. Richardži. Dobře. A kde mám jako hledat? Jo, takhle. Já to mám hledat různě. Somos pecadores. No hay pureza entre nosotros. Y antes de dar cuentas ante Dios, tenemos que encontrar la Delibrance. Madrecita está aquí para ayudarnos, por la gracia de Dios. Y está casi lista para empezar. ¡Id yendo a la iglesia! Se van a reunir en algún lado. Puede que sepan algo sobre la reina. Dobře, mrknem. O, co to je máme? Obchod! Tak, co máš, ženom? Ukaž na rychlo, tralalalala, nic dobrého na schladnou. Hasta luego, ya nos veremos. Tak. Siéntate donde puedas. Madrecita va a empezar pronto. Tak. Las aguas oscuras me cubrieron. Luego llegó su luz divina y... ¡Oh, la gloria de su fulgor! Recordaréis el milagro de San Taurino y cómo devolvió a la vida a una muchacha quemada. Yo también, de niña, ardí y estuve a punto de morir. Mas el santo se me apareció en su altar y me sanó con solo tocarme. El tiempo no pudo corromper el bendito cuerpo del santo, que me tocó para que ahora pueda tocaros. Loki no sabría inventar algo más peregrino. Dios es luz. ¿Pero qué habéis hecho bajo su luz? Dispersaros cada cual por vuestro camino y perderos en la oscuridad. El demonio ha poseído vuestros pensamientos, corazones y cuerpos. Nadie está a salvo. Ni el mendigo, ni el rey, ni la reina. Hoy toca decidir a quién vais a servir, pues el juicio está cerca y solo hay dos veredictos, Delibrance o condenación. Oremos. Se ha ido, pero esta madrecita sabe algo de la reina. Tengo que encontrarla. Já se omlouvám, ale... Za trošku vyrušení. ¿Has visto a mi esposo? Yo debería haber... Te veo preocupada. Es por mi marido. Fue a someterse a la Delibrance y todavía no ha vuelto. Han pasado días. Oh, es por mi culpa. Háblame de esa Delibrance. Mi marido me ama, pero iba a abandonarme. No sé cómo, pero se le metió dentro el demonio.
Lo enviamos a Aquila para que le hicieran el ritual de Delibrance. Madrecita dijo que le sacarían el demonio. ¿El ritual se celebra en Aquila? Sí. Madrecita tiene allí un santuario. Pobre marido mío. ¿Crees que estará bien? Deberías prepararte para lo peor y rezar a tu Dios para que todo salga bien. Eso haré. Sí. Tengo que rezar. Debería ir a Aquila, donde se celebran los rituales. Tak. Estoy en par metros. Tienen una taberna. Preguntaré para ver si alguien sabe dónde encontrar a Madrecita. Mogę być coś wiecie o mateście. Tak, aguantar a fanáticos es un suplicio. Pero la cosa ha empeorado desde que la monja tiene a su prisionera predilecta. No deberíamos hablar de ese asunto. ¿Pokechame? ¿No temes a Dios? ¡Tabernero! Soy nuevo aquí. ¿Qué me puedes contar de esa madrecita? Estos borrachos solo hablan de sus rituales de Delibrance. ¿Verdad que sí, Bastian? ¡Grandísimo, bocazas! Siéntate, nórdico. Invita a Bastian, que te pondrá al día de todo. ¿A que sí, Bastian? Eso soy yo. Bastian el bocazas, Bastian el borracho. Y no nos olvidemos de Bastian el pagatragos, ¿eh, tabernero? Siéntate, vamos. Deja que te pague uno también. No he podido evitar. Aprovechate de nosotros, nórdico. Dime, ¿de dónde procedes? Acabo de llegar de Melun. ¿Melun? No serás del clan de Siegfried, ¿verdad? Solo estoy de paso, amigo. Ni se te ocurra atravesar Aquila. Es donde traen a los incautos a sufrir la Delibrance. No se te lleven también. Háblame de Madrecita y sus rituales de Delibrance. Más trabajo para nosotros, eso te puedo contar. Y desde que tiene a su prisionera especial, peor. Bastian, de las cosas de Dios no se habla. ¿Una prisionera especial? Alguien cercano al rey, dicen. Una mujer, nada menos. ¡Mon Dieu, Bastian! Pero no podemos hablar de eso que Dios nos va a oír. ¡Bebed, amigos! ¡Paga Bastian! Ej, bude, trošku se najez, budeš to potřebovat. Tak, já bych vám poděkoval a můžeme vyrazit. Madrecita no nos da tregua. Trabajamos día y noche. Apenas he podido dormir últimamente. Ale, co pak? Me pareció oírte hablar de Madrecita. ¿Y qué hacías escuchando conversaciones ajenas? ¡Malditos nórdicos! No te sulfures. Solo era curiosidad. Si tanto te interesa, Madrecita, ahí tienes la salida. Sube por el camino de atrás y llama a su puerta. Matička ma domů zaraz na poludně od Evrex. Dobře, díky. Jesus, tady to začíná být hodně zajímavé. A jakož mi se tam nechce jít pěšo. Protože jsem hrozně líná, nebo lépe řečeno to chci stíhat co nejrychleji. Tak to pojedeme na koni! La casa de Madrecita debería investigar. Nebo lépe řečeno, mohli jsme to udělat takhle. Toto opal si samozřejmě vezmu, tak co pak tady máme? Madrecita tiene la reina. El sello de esta nota lleva el símbolo que encontré en la estancia de Ingelwyn. Dobře. A co? Resiste al diablo, se marchará, se marchará. Voy a sacarte de aquí. No, déjame en paz. Tengo que rezar para alcanzar la Delibrance. ¡Lárgate! Pone que Madrecita pretende someter a la reina al ritual de Delibrance.
Menciona una cámara subterránea bajo una cripta de Aquila. Debo encontrar esa cripta. Tak, jdeme. Jdeme. A jedem. Tak. Debería ponerme la capucha. Zabij matečky. Lo más sensato será disimular. Cuanta menos atención llame, más fácil será encontrar a la reina. Tak. Ne, nechci plášť mentora, co mám? Já chci ten plášť, co mám teďka. Je to ono, že? Futuro. Y ahora la llave de la cripta. Ya solo me queda el vino. Así que... ¡Sante! ¡Baja la voz! Ya has dado bastantes problemas esta noche. Como te encuentre bebiendo el capitán, será tu fin. Y si se entera de que hemos perdido la llave, será el fin. La llave del guardia. Seguro que habrá algo por aquí. A ten to ani nevnímá, chápete to? Tak, tam ten kapitán. Tak, ten na tě nesle. Tak. Krypta, ale. Krypty já velmi ráda. Sangre entre la mugre y la boca me sabía hierro. Musím doufat, že se teď neotočí Hošan. Já jsem tak šikovná teďka. Dobře, teď mi tady na mě nic. Se trata de la reina. Madrecita no puede hacerle daño. No está bien. Es un buen cuchillo. Pero no está afilado, no puede cortar muy bien. He de mojarlo en la sangre. Me has asustado. ¿Eres de los nuevos ayudantes? Eso está muy bien. Sí, me han dicho que te ayude. Llegas en mal momento. Tienen aquí a la reina. Y me parece un error. No sé si puedo hacerlo. Yo sí. Dime qué hay que hacer. ¿En serio? Vale. Madrecita quiere que moje su cuchillo en sangre sacrificial. Está en la mesa. Luego tendrás que llevárselo. De acuerdo. Prepararé el cuchillo y se lo llevaré a Madrecita. Quédate aquí. Takže, všechno, co potřebujeme, už máme, jo? Super. Parece que la salvación tiene un alto precio. El cuchillo está bañado en sangre. Puedo usarlo para acercarme a Madrecita sin poner en riesgo a la reina. Tak, všechno hotové, super. Jo, tady je ten klíč, aha. Si
si ataco abiertamente, podrían matar a la reina. He de encontrar la forma de acercarme a ella sin levantar sospechas. De Manovich. Esto no es obra de Dios. ¿Conoces las escrituras, Eufrasia? ¿Dónde te enseñan que hagas estas cosas? Cuando vuelva mi ayudante. ¡Dios! ¡Dios te maldita! Oh, man. Tak to bylo rychle, eh? Tak, pomé. Hej! Funkuj, Erko. Mně se líbí, jak on to furt střílí vedle, ale je to bomba. Skvělý efekt. To zase tu. Ty malej, snažíš. Uhoř. To je ten poslední. Nesežrali už ho nahoru Krysy? To by byla totiž celkem bomba. Yes! Hotové. Ciertamente te libraré. Porque pusiste tu confianza en mí. Siento que tuviera que morir. Ella no siempre fue así. Y era muy joven para tanta amargura. Tus métodos son muy drásticos. Pero tu aparición ha sido obra de Dios. Eres nórdico, ¿verdad? Soy Eivor, del clan del Cuervo. Y no vengo en nombre de ningún dios. Estoy aquí porque me envía tu esposo, el rey. Carlos te envía en mi busca. No hay tiempo. Debemos encontrar una salida antes de que nos descubran. Yo sé la forma. Sígueme. No te he dado las gracias por rescatarme. Ha sido un acto de valor. No se trata de valor. Solo estoy aquí porque hice un trato con Carlo. No, ya sé, te debo llevarte con él. ¡Ratas! Las ha traído la peste. Aquí no falta comida para las alimañas. Kde pak máme ten jejich uzávěr? Ale no tak, mě zabijou obyčejné Krysy. To není fér. Tak, já se aspoň sundám ten plaštík konečně. Tak, pojď. Solo estoy aquí porque hice un trato con Carlos y debo llevarte con él. ¡Ratas! Las ha traído la torre. Aquí no falta comida para las alimañas. Tak, ještě vás vypotvory. Tak jo.
A jedem. Ahora esta zona será más segura durante un tiempo. Dobra. Příště na ně hodím takovou bombu dobrou tady. Už vím, že je to spálí, takže je to. No tenemos salida. La pared es débil. ¿Por qué está zablokované? Hoy ha sido una herramienta de Dios, no te quepa duda. Pero tengo que dejarte. Debo ir a otro sitio. Quien te ha liberado no ha sido tu Dios, sino yo. Y solo lo he hecho para llevarte con tu esposo. Allí es donde vamos. ¿Por qué lo hiciste tú? ¿Crees que no fue Dios? Dios usó un asno una vez. Puede usar a cualquiera, incluso a ti. Sea como sea, voy a llevarte con Carlos. No soy yo lo que Carlos quiere. Puedo confiar en ti. Lo sé. Percibo que Dios opera de forma insondable a través de ti. Te mostraré lo que quiere Carlos. ¿Podrías hacerlo para engañarme? Sí, podría. Pero no es mi intención. ¿De verdad no ves que esto es tan extraño? ¿Que tiene que ser Dios? Yo solo veo que tu Dios hace que siempre tengas razón. Me gusta, Eivor. Ya entiendo por qué te eligió Dios. Y por qué debemos ser amigos. Iremos juntos. Sestra Smutku, ¿a kam jdete vy, pan Matmazel? Počím si tady tohohle mistrovského koníka a jdu. Pararam, pararam. Tu esposo, el rey, pero es un hombre complicado. Eso es muy diplomático. Carlos no siempre ha sido como es ahora. Cuando niño, tenía ataques de locura. Sus tutores creyeron que estaba poseído y lo sometieron a un ritual. Después de eso, su conversión fue sincera, pero le dejó un profundo terror al fuego. Cuando lo conocí, era pío y honesto. Hablas de Carlos con orgullo. Lo amabas. ¿Tú crees? Sí, en cierto modo. Pero nunca hemos sido marido y mujer en la intimidad. ¿Es que él no te ama? No es él. Yo jamás podría ser lo que necesita. Pero él es un hombre y busco solaz en otra parte. A menudo. La monja, Madrecita, te habría matado. Quizás. Sus rituales de Delibrance eran brutales y crueles. Pocos sobrevivían. Eufrasia pertenecía a un grupo secreto que cree que Francia ha caído en la apostasía. Pensó que yo estaba poseída. Creo que el obispo Engelwin formaba parte de ese grupo. ¿Conoces a Engelwin? Sí. Se llaman a sí mismo Velatores Dei, guerreros de Dios. Y hay otros más. Takže se nazývají božími bojovníky. A my teď jedeme kam? Do Lisu. Ahí está Bernard. ¿Me has hecho venir hasta aquí para ver a un niño? Sí. Carlos tiene un hijo. Osito. Ricarda. ¿Estás a salvo? Dios me protege. No dudes de eso, pequeño. Bernard, este es Eivor, un amigo. Ahora ve a lavarte. Tienes más colores en la camisa que en el lienzo. Pinta muy bien para ser un niño, ¿no te parece? Es mejor que muchos que he visto. ¿Le enseñaste tú? Yo no tengo ese don. Creo que heredó esa habilidad de su madre. ¿Bernard no es tu hijo? ¿Cómo iba a serlo? Aunque lo quiero como si lo fuera. Ya dije que Carlos y yo no éramos así. Pero él es un hombre y es rey.
Naturalmente, encontró dónde satisfacer sus apetitos. De ahí surgió Bernard. ¿Estás ocultando el chico a su padre? Carlos quiere que Bernard le suceda en el trono. Y Bernard no quiere otra cosa que complacer a su padre. Por eso debo tener a Bernard apartado. Él llevaría al chico por una senda oscura, que no es la de un buen rey. Mi trato con Carlos consiste solo en llevarte a ti. Eso no tiene por qué incluir al chico. Ni yo lo permitiría. Bernard sabe que debe buscar una iglesia si necesita ayuda y no estoy yo. Debo marcharme otra vez. Cuando regrese, quiero escuchar esos verbos latinos. Yo sé que vas a visitar a padre sin mí. No soy estúpido, ¿sabes? ¿Tienes a Bernard apartado de Carlos con la idea de evitar que llegue a ser rey? No me has entendido, Eivor. Bernard debe asumir el trono por el bien de Francia. Ya ves en lo que se ha convertido, Carlos. Bernard es joven, pero será un buen gobernante. Y también tendrá mejor disposición hacia tu pueblo. Si Carlos quiere al chico, no le agradará mucho verte volver sin él. Espero que te equivoques. Carlos sabe que me secuestraron los Velatores. Estará preocupado. No nos llevábamos bien últimamente. Pero te ha enviado a rescatarme. Puede que desee reconciliarse conmigo. Super. Esa osa está herida. Espera. Si está herida, es peligrosa. No pasa nada. ¿Qué te has hecho? Eso es. Dios está contigo. Ve con más cuidado. Ya está. Son animales nobles. Esta se había rendido. Ya está mejor. Gracias a Dios. ¿Así de mansos son los osos en Francia? Todas las bestias de Dios responden al amor, Eivor. Y más cuando están heridas. Yo siempre me sabía esto. No se distinguen mucho de las personas. Tienes un don para los animales. Pero ahora estás hablando de Carlos. ¿Crees que esto también le ocurre a él? Especialmente a él. Aquí estamos. El campamento de Carlos. Tak, pojď, slezeme. Jdeš taky? Aha, ona zůstane sedět na tom koni, dobré, tak tam přijedeme na koni. A teď za... Tak, jdeme? No, tak přijedeme tam na koni, ok, no. He cumplido nuestro trato. Aquí tienes a tu esposa, la reina, sana y salva. Carlos. Mi querida esposa, por fin te presentas ante mí. Debes desear refrescarte tras este viaje largo y complicado. Sigues enfadado. No tienes motivos, Carlos. Te he sido tan fiel como lo he sido para Dios. Siento haberme llevado a Bernard, pero... Ah, sí, mi hijo. Creí que si te encontraba, lo encontraría él, pero no lo veo. ¿Dónde está Bernard? A salvo. ¿Recuerdas la noche en que nos conocimos? Yo no la olvido. El cielo estaba despejado y lo cubrían miles de estrellas. La noche de nuestra boda fue igual. Lo tomé como una señal de Dios. Supe que estábamos destinados el uno al otro. Ibas de blanco, toda pureza y gracia. Pensé, esta noche no soy el príncipe, soy el hombre más afortunado del mundo. Tan afortunado que tomé una esposa que cayó sin dudar en la cama de otro. Tú no me tomaste por esposo, sino por bufón. Carlos, no. Por nuestro matrimonio. ¡Hicimos un trato! Ricarda, no te preocupes por Bernard. Es mi hijo. Sin tu intromisión, acabará encontrándome. En cuanto a ti, diablo nórdico, que presumes de sentarte a negociar con un rey franco, aquí tienes tu trato. Me has mentido.
No he mentido, diablo. Dije si Dios quiere. Y esto es lo que quiere. ¡Pared de los guardias! ¡Sigue oculta! ¡Para, idiota! A momento. Říkám, tohle to je nejúčinnější zbraň, to kopí. A protože já potřebuji ještě tady tohleto, tak si vezmu tady tohleto. Dobře, tak. A bum. Krása, fakt nádhera. Do koníka nechci, ale... Oh my, my! Reyes, siempre dicen lo que no piensan para conseguir lo que no dicen que quieren. Olvidé hablarte de ciertos rasgos de Carlos. Lo siento. La verdad es incómoda. Y no vi la necesidad. Él cree que le eres infiel. Sus acusaciones no tienen fin. Esperaba que hubiera recuperado el seso. ¿Crees que pretendía matarnos realmente? Sí. Ahora París caerá. Carlos se ha asegurado de que ocurra. Siegfried tenía razón. No desdeñes a Carlos. Igual que aquel oso, podría recuperarse con la ayuda de Dios y aliarse contigo. No comparto tu fe en tu Dios y en tu esposo, pero las llevas ambas con notable dignidad. Gracias. Es un gran elogio. Por mi parte, no creo que Dios haya terminado contigo aún. Nuestro destino era encontrarnos. Ahora, voy en busca de Bernard. Iremos a los suburbios de París para ayudar a los enfermos. Carlos no nos buscará allí. Yo debo reunirme con Siegfried en el campamento avanzado de París para preparar el asedio y tragarme el orgullo. Dios ensalza a los humildes, Eivor del clan del Cuervo. Ya lo verás. Hasta más ver. Mine. No krása, no. Tak jsme to zvládli nakonec. Tak já tady poberu jenom tady tohleto. Kvůli jednomu vezmu tolik. Tak dámy a pánové, já se pro tento díl s vámi rozloučím. Děkuji moc za každý odběr, za každý like, za každé zhlédnutí. Také sledovat na Instagramu, kde mám naprosto stejné jméno jako tady na YouTube kanále. No a zatím adios amigos a uvidíme se u další části na hru Assassin's Creed Oblehání Paříže. Tak zatím adios amigos.